Finalmente, Espinoza Paz habló claro y despacio acerca de los graves problemas que tiene con su ex-manager Martín Favia y que lo llevaron a punto de abandonar para siempre el mundo de la música. Él cobra el 30% de todo lo que yo genere. Obviamente los representantes cobran el 10, cobran el 20. En este caso él cobra el 30. Esto es algo muy común en el mundo del espectáculo, donde los managers y representantes cobran un % de las ganancias que genera el artista, porque son ellos los que les buscan las presentaciones, los conciertos, los contratos, los que le hacen publicidad y promocionan su trabajo. Pero al parecer, el ex-manager de Espinoza trató de sacar ventaja del humilde y sencillo cantautor. Yo cuando se terminó el primer contrato que hicimos con él de 3 años, después quedamos en que íbamos a hacer una renovación, y la renovación que yo firmé, no la leí porque pensé que era igual que la primera. Fueron 20 años los que él puso en ese nuevo contrato, y además ahí decía que todo lo que yo generara como Espinoza Paz, el 30% era él, inclusive lo de mis canciones, que yo antes de conocerlo a él, yo ya había compuesto algunas canciones para algunas agrupaciones canciones que estuvieron muy fuertes. Y yo me sorprendí cuando yo leí el contrato, cuando supe lo que había firmado, me sorprendí porque yo, como lo dije el otro día en El Gordo y la Flaca, él para mí era una persona muy especial, una persona en quien yo confiaba demasiado, una persona en quien yo creía, en quien yo defendía, en quien yo siempre decía que él tenía mucho que ver en que esto hubiera crecido como ha crecido. Y me sorprendió mucho leer esas ventajas que él tiene sobre mí con el contrato. Lo cierto es que ahora en el estado de Texas, el ex-manager de Espinoza interpuso una demanda en contra del cantante, exigiéndole unos $3 millones. Yo he cumplido siempre en todos los compromisos que he tenido. Él no puede decir que yo no he cumplido. Yo he cumplido completamente en todos los compromisos que él me ha puesto. Y es un aviso, un requerimiento fuera de lugar. Le preguntamos a nuestro amigo si no era posible resolver todos estos problemas fuera de la corte. Intenté hablar con él en algunas ocasiones para modificarlo. Obviamente los discos, yo quiero que los discos sean míos porque ni siquiera los discos son míos. Y él se niega a darme los discos, se niega a que yo haga algunas cosas por mi propia mano. Él quiere como si yo fuera un bebé y seguirme manejando como si fuera un niño. Lo cierto es que mientras se resuelve todo este problema entre Espinoza Paz y Martín Favian, el ex representante no baja la guardia y a cada concierto o palenque del cantautor envía un mensajero suyo para que cobre la parte del dinero que le corresponde. Sí, hay una persona que cobra su porcentaje. Obviamente pues yo soy el que le trabajo, el que hago labor para la promoción, el que le chambea, ¿no? Y él manda y lo manda porque pues así es, o sea, él en el contrato dice que él gana esa cantidad. Y yo lo único que te puedo decir es que yo no he hecho todavía algo como artista que él pueda decir, es que tú hiciste esto mal, porque yo siempre hice las cosas lo mejor que pude, yo siempre le trabajé mucho, igual que él también le trabajó, pero aquí la raíz del problema fue ese contrato ventajoso, no hay otro problema. Espinoza aprovechó nuestras cámaras para denunciar que muchas emisoras radiales en México no tocan su música porque al parecer han sido presionadas con algo y por alguien. La verdad, pues obviamente con la intención de que mi música no suene. Lo vuelvo a repetir, o sea, yo para mí esas son cosas injustas y yo como artista te digo, yo nunca he fallado, no le he fallado. Por último, quisimos saber si habría la posibilidad de una reconciliación después de tantos años de trabajo y amistad. Obviamente a esa altura pues yo ya no quiero ya no quiero trabajar con él. Ojalá que tenga la madurez de madurar y arreglarlo sin necesidad de que llegue una demanda, porque sería muy lamentable tener que llegar a tanto.